MiremaxNT.com, no siempre te traemos lo último en tecnología, esta vez te traemos otro nuevo diseño de robot. Este lo que tiene muy bueno es que de un robot o de un kit podemos sacar 10 diferentes diseños. Hemos hecho la caja abierta y te he mostrado eso en el video anterior. Hoy hemos armado el robot número 1, tenemos 9 más para armar. Está completo, está muy muy bueno porque es todo de aluminio, lo podemos controlar a través de Bluetooth, te voy a mostrar todo eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío y esto es MiremaxNT.com. Esto es lo que tiene interesante, primero, que todo el sistema para armarlo es de aluminio, lo que lo hace, creo que un poco más fácil y más profesional que trabajar con acrílico en los proyectos que vimos anteriormente. Trabaja con Arduino, compatible con Arduino 1, es reprogramable completamente y lo bueno que tiene, ¿no?, que podemos mandarle diferentes informaciones para que, bueno, la velocidad, controlar todas las partes de esto. Muy bueno si quieren aprender en programación, esto es muy bueno para chicos para aprender lo que es tecnología, para aprender en matemática, programación, ingeniería, todo eso te va a ayudar, ¿no?, a poner esto junto. Entonces lo importante es siempre empezar lo más temprano posible, ¿no? Eso está más o menos, dice, de creo que 12 años para arriba. Yo creo que siempre los chicos pueden ser mucho más jóvenes, siempre y cuando que estén supervisados con los padres. Es re interesante. En este caso, lo único que lleva son baterías AA. Hemos hecho otros proyectos que llevan baterías especiales. Pero déjame traerte la cámara para que puedan ver mejor acá el sistema. Hemos puesto todas las baterías acá. Pueden ver el sistema de motores que tiene, muy bueno. Los engranajes, hemos armado todo, podemos controlar esto de acá. Podemos ver la plaqueta de este lado de acá. Y lo bueno que tiene cuatro entradas más, o entradas o salidas, que podemos poner otro tipo de sistema, como medidor de humedad, ultrasonido, en LEDs. Le podemos poner pantallas, se le pueden agregar un montón de cosas que se compran aparte. Y vienen también, aquí viene un montón de cosas que le podemos poner. El ultrasonido para leer, sensores en la parte de abajo para leer. Líneas de colores. Tiene un montón de cosas que podemos hacer. El motor este bastante poderoso. Te voy a mostrar ahora, lo vamos a controlar. Podemos hacer un montón de cosas con este tipo de robot. Está genial. En un par de horas, yo creo que en una tarde lo armas tranquilo, se arma bien, no era cuestión de estar corriendo, porque quedó genial. Una de las maneras, la compañía se llama Make Black. Vamos a bajar la aplicación que tenemos acá, y lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a elegir el diseño este, que acá lo tenemos. Este es el Ultimate Kit. Y tenemos varias cosas. Tenemos jugar o crear en este caso. Entonces vamos a jugar. Y acá en este caso vamos a buscar el que tenemos armado. Sí, tenemos varios sistemas. Tenemos el Robot Kit. Este es el tanque, el brazo del tanque. Acá tenemos. Y acá tenemos otro que para disparar. Hay varios que podríamos armar. Pero vamos a probar este. Okay. Vamos a conectarlo con el Bluetooth. Ok. Ahí está. Ahora sí. Jugar. Ok. Y ahora, como ya lo detectó, este Robot Arms, y ahora podemos ver todos los diferentes diseños. Pero ya ahora que no me lo mostraba, que podemos llegar a armar. Ok. Lo que pasa es que cuando armamos uno, después tenemos que desarmar y armar el otro. Primero les quiero mostrar este. Y después vamos a desarmar y continuar con el próximo proyecto. ¿Eh? Me voy a conectar y acá estoy, conectado. Vamos a darle para atrás. ¿Ah? Él va bastante rápido. Podemos ir costado. Uy, uy, uy. Se sube arriba de todo esto. Entonces, de acá podemos unas cosas. Vamos a ponerle el brazo para abajo. Brazo para arriba.
y vamos a abrir y cerrar la mano. ¿Sí? Vamos a correr esto de acá. Vamos a levantar. Y vamos a alargarlo. Bueno, esta es la parte, ¿no?, que ya hemos programado o hemos funcionado lo que es el sistema en automático. Pero vamos al diseño. Y el diseño que nos permite ahora es agregar y agregarle un tipo de programación o hacerle diferentes cambios a esto. Vamos a ponerle el clamp, que es esto de acá. Podemos cambiar el porte, pero voy a ir código. La idea mía es que si le pongo el código, vamos a esto acá. Acá tenemos el código, dice apretar porte 4B, que es el 4B es este, 100%. Si yo lo activo, veamos, ¿sí? En este caso se está abriendo. Yo lo que tengo que hacer es cerrar esto. Podríamos hacerle el cambio. So, tendríamos que poner acá, a ver, vamos a ponerle 50 y vamos a poner acá, ¿sí? Y ahora se cierra a la velocidad de 50, porque la otra manera era menos es abrir y más es cerrar la mano. Pero entonces la otra cosa que yo puedo hacer, ir a movimientos y agregarle diferentes cosas, que doble a la izquierda, vamos a ponerle esto acá. Luego que doble a la izquierda a la velocidad de 100, vamos a hacer que pegue un que continúe derecho. Vamos a poner esta programación acá. Y después de eso vamos a agregarle a que, no sé, a ver, que pare de moverse. Ahí está, ponemos ahí. Si lo ejecutamos ahora, va a cerrar el brazo. Se va a mover a la izquierda, va a tirar un cacho para adelante y después va a parar. Tenemos que asegurar que conectamos en parar. Ahí está. Tenemos que primero parar, porque si no, lo que va a pasar es que él va a continuar andando en todo momento. Pasa, por supuesto, que sí, él se mueve un poco porque no le hice los suficientes segundos. Se está moviendo un cacho, está parando y esto prácticamente está cerrado. Que los permite agregar un montón de cosas. Tenemos eventos, si tenemos pantallas, los colores de pantalla que le podemos poner o que podemos agregarle, diferentes de controles. Si pasa eso, hace lo siguiente: tarda tanto tiempo, den esperar por esto y le instalás. Si que tenemos acá para poner, entonces le instalás alguno de los códigos que entran ahí, ¿no?, que van a entrar justamente en esa parte de ahí para parar o para ejecutar algún tipo de programa. Si lees la temperatura menos de 50 grados, hace tal cosa. Si la humedad está tal tiempo, haces lo siguiente. En ese sentido, es lo que se puede hacer, ¿no? Así que hay muchas así de programar. Está muy bueno porque es súper rápido. Como vieron al principio, y después les pongo al final del video, en realidad uno puede hacer un montón de cosas. Este es el que más me gusta, sí. No puedo decir los otros porque no se ha armado todavía, pero yo creo que al final creo que me quedo con este. Porque al final vamos a armar 10 robots y vamos a desarmar, y al final tenemos que dejar uno solo, porque trae todas las partes para armar 10 diferentes robots, pero en realidad no puede sacar dos. Es decir, si tiene una sola plaqueta, podemos hacer uno solo. Bueno, como siempre, ¿no? Para que te puedas armar este tipo de robot, este muy bueno, tienen que ver el Open Box, que les dejo el link abajo de este video, porque van a ver que es una caja súper grande que viene con todas las partes, viene con su destornillador, con todo el equipo. No tienen que ir a comprar nada especial. En realidad lo único que tienen que conseguir para esto es las baterías, nada más. Es lo único necesario para armar. Así que definitivamente vamos a poner otros 9 videos, van a venir otros nuevos videos de este, e inclusive de otro robot, pero de esto van a haber 9 videos más, que son los siguientes robots que van a ver una vez que desarmemos esto y armamos el otro. Bueno, dale, te veo en el próximo video. Chao.